Bueno, que, buenas tardes, y, aunque ya nos hemos saludado, que muchísimas gracias por por estar aquí. La verdad es que recibimos pues la llamada eh, amable de, de minuto 90, en su caso el director de. De, de la edición de vamos del medio de comunicación que es fundamentalmente a través de, de, de internet José García de que quería venir a Palma del Río para expresar su agradecimiento y también eh, animar al deporte de, de Palma del Río por el trabajo que se está haciendo en este caso y ya de paso bueno que no hable también de su medio de comunicación y, y porque es de deporte y creo que, que todo el mundo debemos de, de conocerlo bien y, por supuesto, de, de leerlo y de participar en él en la medida que podamos participar. La verdad es que también, eh, digo, expresar agradecimiento, me decía, porque el deporte palmeño eh, no hace mucho tiempo pues le expresó su agradecimiento por el trabajo que estáis haciendo en beneficio del deporte en general y concretamente de, de Palma del Río. Y por nuestra parte pues felicitaros el, por el trabajo que, que estáis haciendo en la difusión del deporte. La verdad es que, que en Palma hay muchos clubes deportivos y asociaciones. Al final hay mucha gente, muchísima tradición. Eh, digamos que aquí hay una buena representación, una representación de, de élite de, del deporte, en el sentido de personas que llevan mucho tiempo trabajando y que ha hecho del deporte su modo de vida y, y, y todo. Eh, es mucho para, para las personas que aquí están, tanto en la práctica del deporte como fundamentalmente. En la dirección del deporte o en la parte técnica, en fin, eh, digamos que el deporte no es solamente el deportista, la persona que practica, sino en torno a eso, pues hay toda una infraestructura y, y mucha gente colaborando y participando y buscando los recursos de todo tipo para que el deporte se pueda llevar a cabo. Y también en el contexto de, de la competición. Desde el ayuntamiento estamos eh, muy contentos eh, y agradecidos a las personas que promovéis el deporte porque aquí a vosotros no voy a resaltar cuáles son los valores que tiene el deporte, ni muchísimo menos, pero sí que es algo importante para la ciudad de, de Palma, en esos valores que repercuten en las personas, pero también hay elementos de difusión, de publicidad de la ciudad de, de Palma que no es una cosa menor sino que algo que también nos interesa en el mundo en el que estamos de los me mediáticos de difusión etcétera no entonces que se encuentre un medio de comunicación amigo eh, es importante que realmente vele por la práctica de deporte y fomente el deporte pues para nosotros eh, siempre es un motivo de alegría y también de, de estímulo para que se siga trabajando y en este contexto de este acto que estamos haciendo informar, porque, en fin, yo creo que eres más bonito de, de esta forma, pues Diputación Provincial. Eh, yo creo que ya todo el mundo conoce bien a Agustín Palomares, como eh, diputado a nivel provincial de la Diputación Provincial de Córdoba de Juventud y Deporte, eh, una persona que bueno que ha venido a muchos actos deportivos de la ciudad de, de Palma, tanto de presentación como actividad concretamente deportiva, y que nosotros estamos pues contento de que esté aquí con nosotros y también agradecemos pues el apoyo que presta al deporte palmeño pues también se ha querido sumar a, a bueno a este acto eh, sencillo pero pero cálido desde luego porque la diputación está apostando por el deporte entonces bueno pues expresar nuestro Agradecimiento, si pare, os parece, le voy a ceder la palabra a Agustín Palomares y dejamos eh, para el final para el director de, del medio que nos ha congregado aquí a, a los deportistas y a los clubes y asociaciones de deporte de, de Palma. Así que te cedemos Muy la palabra. Agustín. Bueno, muchísimas gracias, alcalde. Como bien dices, para mí es un verdadero placer estar aquí rodeado de amigos del deporte palmeño porque sí es verdad que, que hemos tenido mucha relación con el deporte de Palma, fruto de que aquí en Palma se hacen bien las cosas, se hacen bien las cosas en materia deportiva, como es lo que a mí me compete. En materia de juventud y deportes, pero sí es verdad que he tenido más relación con vosotros en materia deportiva que de juventud. Yo, a la invitación que me hizo José por parte de Minuto 90 para estar hoy aquí, no podía negarme, primero por la amistad que me une personalmente con José, y segundo porque todo lo que sea un reconocimiento, ahí donde pueda estar yo reconociendo la labor altruista, la labor desinteresada que hacen. Todas y cada una de las personas vincular tejido social deportivo, ya no solo en Palma, sino en toda la provincia de Córdoba, es importantísimo. Es importantísimo reconocer la labor que estáis haciendo de verdad, porque detrás del deporte, yo siempre lo he dicho y más de uno ya me lo ha escuchado en más de una ocasión: detrás del deporte estamos formando personas a través de los valores deportivos, a través de cualquiera de las prácticas de modalidades deportivas. Y vosotros jugáis. Un papel fundamental. Le quitáis muchísimas horas de vuestro tiempo, de vuestra casa, de vuestra dedicación a otros menesteres y los dedicáis a lo que más os apasiona, que es el deporte, sobre todo para formar y cultivar ese caldo tan importante para nuestra sociedad como son los niños y las niñas, para que crezcan en los valores y en los valores que entraña el deporte. Yo no me voy a extender mucho, yo quisiera en primer lugar felicitaros, alentaros y bueno, y agradecer a Minuto 90 no solo que tenga bien realizar este tipo de este tipo de actos este tipo de reconocimiento el primero con un municipio, por la labor que estáis desarrollando, tanto a nivel de ayuntamiento como a nivel sobre todo de clubes, asociaciones y colectivos deportivos, sino porque realmente los medios de comunicación juegan un papel fundamental y eso vosotros también lo sabéis, porque muchas veces las actividades que desarrollamos, si los medios de comunicación no le dan difusión, parece que no existe, parece que es una labor que se hace, que queda para nosotros, para la gente que rodea el deporte, pero otra, otra gente que digamos no tiene tal vinculación, pues a lo mejor no se interesa. En ese sentido, los medios de comunicación felicitaros porque jugáis un papel fundamental, de igual manera que lo forman los clubes, tanto los directivos como cualquier entrenador, cualquier persona que se vincula a cualquier club, para de manera altruista, como he dicho antes, sacar un proyecto de esta magnitud, sacarlo adelante. Yo, alcalde, me va a permitir que diga que, bueno, que la vinculación de la Diputación con los clubes de Palma es estrecha. ...fructífera, muy fructífera diría yo... ...porque como todo el mundo sabe... ...pues no solamente con el Open de tenis... ...sino también con el Karate ...que tenemos aquí a César... ...con todos los clubes de atletismo, de senderismo... ...cualquier club que haya aquí en, en Palma... Con el Club de Fútbol, por supuesto, tenemos vinculación porque sacamos líneas de colaboración, sobre todo enfocadas al deporte base. Para nosotros es primordial que se siga practicando deporte, sobre todo en edades más tempranas. Y yo sí, alcalde, me va a permitir que bueno, que dé la buena noticia, porque próximamente sacaremos los presupuestos de la Diputación. Y sí deciros que, bueno, que en estos presupuestos ya van a ir plasmados unos convenios que año tras año se han realizado con Palma, como por ejemplo con el Open de Palma, con el ART de Palma de Río, para que siga compitiendo al máximo nivel, con el Karate Quimé, para que siga formando y siga apostando por el deporte en el Karate y esa gran labor que está haciendo, pero también vamos a sacar las líneas de ayuda y colaboración de subvenciones a todo y cada uno de los clubes que están hoy aquí presentes y aumentamos esta colaboración hasta en un 20%. Yo creo que es importante el respaldo, es una respuesta que se le da al tejido deportivo de la provincia de Córdoba, pero no hacemos ni más ni menos que hacer, digamos, aportar nuestro granito de arena, porque realmente, lo ha dicho el alcalde antes, el verdadero valor que tiene esto es el valor humano. Si falla el valor humano, aquí no vale nada. El valor económico podrá ser un poco más, podrá ser un poco menos, pero realmente el gran valor del deporte en palma está aquí representado por todos vosotros. Así que alentaros, daros muchísimo ánimo y felicidades porque este premio lo tenéis más que merecido entre todos. Muchas gracias. Pasamos la Muchas gracias, José Antonio. Pues bueno, este premio es un premio que llevábamos tiempo dándole vueltas. ¿no? Nuestra publicación, como sabéis, es eminentemente provincial. Eh, queremos hacer eh, no eco de toda la información del deporte a nivel provincial. Entonces. Mm, del Córdoba es muy fácil hablar, habla todo el mundo y eso. Sin embargo, lo complicado es llegar a cada actividad que tenéis que, que el, eh, no es de público mayoritario, pero que sin embargo tiene muchos seguidores. Yo pongo como ejemplo eh, sesiones en nuestra página como balonmano, como atletismo, tiene por encima de las 2.000 mil visitas diarias. Eso en una página provincial es un reto importante, ¿no? El que hemos conseguido y el que aspiramos a seguir creciendo, ¿no? Entonces, bueno, este premio de reconocer a, un, a una localidad de, de Córdoba que se distinguiera por su apoyo al deporte surgió como necesario dentro de nuestra publicación. ¿no? Entonces, eh, bueno, dentro de Minuto 90 hay una serie de, tenemos una serie de colaboradores: Antonio Raya, Fran Aba, eh, Sergio Amián, gente relevante que cuando nos juntamos la unanimidad fue prácticamente total ¿no? respecto a, a, a Palma del Río, ¿no? Porque eh, todos sabemos que hay eh, municipios que destacan en un deporte. Eh, está el caso de, de Priego de Córdoba, ¿no? con el, el tenis de mesa, que es relevante. Y bueno, en la mente de todos están eh, diferentes municipios que destacan en uno u otro deporte. Sin embargo, el tejido deportivo que hay en Palma del Río y la mejor muestra es. Eh, todos los que estáis hoy aquí presentes, yo creo sinceramente que no lo hay a, ni a nivel de Córdoba en ningún otro municipio. ¿no? Entonces, por eso, daros la enhorabuena, daros la enhorabuena a todos, porque como hemos estado comentando, sabemos lo difícil que es a nivel de club y más en estos momentos en los que cuesta dinero eh, mover cualquier cosa. ...pues eh, son muchos los clubes que estáis aquí... ...vamos, incluso de atletismo... ...me habéis estado diciendo que hay tres clubes... ...y bueno, todos los deportes que estáis representados ¿no?... ...y darle también la enhorabuena... ...a, a, a vuestro ayuntamiento, a vuestro alcalde, a vuestro concejal... ...porque supongo que será bastante complicado... ...llevar para adelante todo ¿no? ...a la hora sobre todo de pedir... ...porque bueno, los clubes siempre pedimos una poca de ayuda... ...porque las instituciones evidentemente... Eh, ...son las que tienen que ayudar a que... ...a que la gente haga deporte... Y en el fondo eh, todos partimos de la base y es la gente de a pie la que en el fondo hace deporte en cada club, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a, al ayuntamiento con sus responsables aquí presentes, a, a Agustín por haber venido a apoyarnos. Creo que, creo que era relevante que un premio a nivel provincial lo entregara la persona que dirige el deporte a nivel provincial. Y bueno, pues yo creo que cuando queráis poder, si os parece. Agustín le hace entrega a José Antonio. Pues bueno, nada, nada, vosotros dos <laughs> En eh, minuto 90 a la ciudad de Palma del Río por disponer de un tejido deportivo referente en toda la provincia de Córdoba. Palma del Río, enero 2014. Muchas gracias por todo.